The one truly grateful is me. I, you know, for me it was a very long, timely, a very long time ambition, occasion to be here in San Carlos. The first time I heard about this place was by this person here who talk about the big possibilities of here in San Carlos something sometime 25 years ago. And uh, of course, all the, all the time I was trying to to do my best in my life and finally got the opportunity to visit you and to have the opportunity to also to transmit to you what I am trying, uh, what, what we are doing there. In fact, uh, it, it's a big effort for you to be here in Friday afternoon at 4 o'clock i understand that i hope not to be too much disappointing for you after the lecture i want to provide well a long time ago we began to work with excited states in theoretical chemistry uh, by the way you prefer the le lecture in english or in spanish spanish will it be clearer for you Bueno, a mí me encanta. ¿eh? Bien, voy a tratar de... de voy, esta, esta historia empieza eh, con una historia oficial y una historia formal. En la transparencia está la historia formal, yo voy a decir algunos detalles de la historia real. Eh, en la práctica eh, tratamos de presentar o tratamos de hacer un método que nos permitiera trabajar. Esa es la historia real. O sea, nosotros provenimos de un país que ha sufrido muchas muchos incidentes, pero que ha tenido una voluntad muy clara de promover la ciencia. Y yo fui parte de una generación que se vio en la necesidad o en las condiciones y en la ambición y en la verdadera ambición de producir ciencia. Eh, y desde muy temprano, en los tiempos en los que Elson y yo empezábamos en estas cosas. Esta ciencia, la ciencia de simular mediante una computadora lo que ocurre en el nanomundo, fue una ciencia retadora, fue una ciencia inspiradora y además que se avenía mucho a mis gustos personales y a mis intereses personales. Era algo en lo cual podía también realizar mis propios planes o ambiciones de vida. Y desde, desde hace muchos años eh, que nos hicimos, esto, esto también en historia real, nos hicimos de un programa. En aquel momento, un programa de computadora. Cuando empiezo, a, cuando les diga unas cuantas cifras, sé que entre las personas más jóvenes aquí va a ocurrir hilaridad. Pero en aquel momento disponíamos de una computadora de 32 k de memoria en La Habana que utilizaba un compilador eh, Fortran limitado húngaro y teníamos un, además un excelente programa en Fortran 4 eh, escrito por el grupo de Cincinnati de Yafé, el Grupo de, de un programa que en aquel momento acababa de publicarse en el CNDOS, un programa de cálculos de estados excitados basados en un Hamiltoniano muy sencillo o muy simple, visto desde hoy en día. En aquel momento era un gran boom y que eh, nos llegó el programa de Estados Unidos y teníamos computadoras de 32K. Entonces había que aquello adaptarlo y además era la forma de trabajar. En aquel momento. En aquella época, el desarrollo en el mundo de los métodos de química teórica era un desarrollo incipiente y destinado a lugares muy especiales. No era hoy en día cualquier estudiante de química de pregrado tiene acceso a programas que hacen cálculos verdaderamente sofisticados, muchas veces maravillosos, eh, y ese trabajo se hace prácticamente a nivel de caja negra al nivel de que haces el cálculo y te da el resultado que tú necesitas. En aquella época las cosas eran diferentes, las cosas cada quien tenía sus programas, eh, teníamos que de alguna forma implementarlo De ahí que incluso en mi formación personal aparecieron cosas bastante ajenas al currículum de un químico. Tuve que hacerme programador, me tuve que hacer físico, me tuve que hacer muchas cosas, además de ser simplemente químico. Y ahí empezó esta aventura que es la aventura de poder calcular estados excitados de moléculas, a partir de los métodos que en aquel momento estaban disponibles y que después han devenido en grandes ventajas, en grandes ventajas para los cálculos y las situaciones que tenemos hoy en día. Eh, y voy ahora a empezar la historia oficial, o sea, la historia que implica por qué, cuál es la razón de ser, por qué este tipo de cálculos tienen un espacio en la ciencia de estos momentos. Eh, normalmente cuando hacemos química computacional lo que pretendemos es modelar lo que ocurre en el nanomundo. El nanomundo que es el escenario principal de todos los procesos químicos. Y particularmente si lo que pretendemos es eh, interpretar qué pasa en la ciencia de materiales, en las ciencias de la vida, en realidad sabemos ya y sabemos muy bien y es además incontrovertible que lo que ocurre en ese nivel es lo que determina lo que pasa en la escala nuestra, en la escala de los metros, en la escala de nuestros sentidos, en las que se formaron nuestros sentidos. La mayor parte de los problemas que tienen que ver con reacciones químicas y con interacciones con la luz y con los campos al nivel nanoscópico se pueden explicar solamente utilizando métodos cuánticos. No hay forma posible por métodos clásicos, o sea, con la teoría física que se desarrolló al nivel de la escala de nuestros cuerpos, de nuestras dimensiones, no se pueden explicar esos procesos. La teoría física, esa falla a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Esa, eso sobre todo se basa en este asunto, en, la, en el intercambio electrónico y en las distribuciones de carga electrónica. En la, en la práctica, los cambios de estado que tienen que ver con la absorción de un fotón de luz por un sistema electrónico, en la práctica, contrariamente a lo que normalmente nos imaginamos como modelos sencillos, que vemos un electrón brincando, saltando, en realidad lo que está ocurriendo es una redistribución de densidades de carga en un sistema. Y esa redistribución de densidades de carga hoy en día existen formas de poderla calcular. ¿Qué ocurre? Que cuando... Eh, pretendemos hacer eso con sistemas muy grandes. La realidad indica que, y queremos aplicar, por supuesto, teorías de las que se ponen de moda para sistemas no tan grandes, los cálculos implican realidades de tiempo que se van más allá de, incluso de nuestra propia existencia. Hay determinados cálculos, determinados sistemas. Eh, yo diría que calcular una rodopsina completa absorbiendo un fotón de luz. Puede ocurrir que requiera con los más con los más modernos métodos, si queremos utilizar los más modernos y sofisticados, las más modernas y sofisticadas teorías, pueden requerir el tiempo de nuestras vidas para tener un resultado de ese tipo. Todavía hoy en día. Entonces, normalmente cuando se enfrentan eh, esos problemas, se tiene que buscar dentro de la teoría cuántica el espacio que permita Aproximar los principales fenómenos que ocurren a ese nivel y implican que tengamos que conseguir o que trabajar con Hamiltonianos adecuados que permitan, además de ser confiables, eh, hacer un cálculo confiable de un, nivel, de un sistema de sistemas que son relativamente pequeños. Lo que se hace usualmente es aprovechar las propiedades periódicas. Aquí tenemos un cristal de calcita prácticamente perfecto, con su birrefringencia y todo. Y ese cristal, naturalmente, lo podemos calcular con un Hamiltoniano relativamente decente, porque la regularidad de, la, de las estructuras que ocurren en ese cristal, ese cristal es del tamaño de mi puño. Es una regularidad que permite que usted pueda extrapolar cualquier cosa que ocurre en la unidad cristalina a lo que ocurre en el cristal completo. Pero lo que ocurre cuando tenemos sistemas no periódicos, que por cierto son los sistemas más frecuentes en el nanomundo, cambia completamente el esquema. Incluyendo el caso de sistemas periódicos donde hay impurezas. Si hay por casualidad unos cuantos átomos de otro, otro metal o otro elemento o otra molécula orgánica dentro de un cristal como este, todos los esquemas de cálculos periódicos fracasan. Entonces, ¿qué espacio encontramos para nuestro pobre hamiltoniano de los años 80? Encontramos el espacio de los sistemas muy grandes. Y ese hamiltoniano de los años 80 es un hamiltoniano que bueno esto es la historia de cómo se hacen estas cosas en estos momentos por ejemplo una forma de trabajar es este artículo que publicamos recientemente en el JPC que es eh, aproximar clásicamente todas las componentes de una proteína y calcular cuánticamente la parte ópticamente activa eso es una forma de trabajar hoy en día se llama los métodos QMMM eh, tiene un montón de flows, un montón de, de objeciones que se pueden hacer en el orden de su contenido teórico, pero que hoy en día son popularísimos y muchos artículos, incluyendo, incluyendo nosotros mismos, publicamos, los publicamos buscando optimizar las geometrías de los sistemas externos por métodos clásicos, que son fórmulas manejables perfectamente en una computadora común, y calculando la parte interna en términos cuánticos, que es donde interactúa el fotón con... La sustancia. Nosotros lo que usamos fue, nuestros simples Hamiltonianos, fue utilizar la teoría de Hartree-Fock. Voy a ir rápido por esto, esto es, esto es, esto es materia eh, relativamente conocida y las simplificaciones voy a tocarlas muy rápidamente, aunque están todas en la transparencia, por supuesto. Esta presentación está disponible para ustedes donde lo deseen, Yo se los puedo suministrar sin problemas ninguno y los artículos que se citan también. En la práctica, lo que hacemos es utilizar la teoría de Hartree-Fock que no es otra cosa que simular el movimiento de cualquier partícula en el micromundo en términos de su propia energía cinética y de las interacciones potenciales con los núcleos y los demás electrones y las, inter y las interacciones de intercambio que son precisamente los que introducen lo las propiedades cuánticas del sistema. En la esencia del Hamiltoniano, la esencia del Hamiltoniano eh, de Hartrifoque es esta. Que usted la puede, con, la puede representar tan compleja como usted desee, cualesquiera de estas integrales se pueden calcular con la profundidad que usted desee, pero también las puede evaluar. También las puede evaluar adecuada y razonablemente, de forma tal de que usted pueda obtener un resultado que se pueda creer, un resultado que pueda ser confiable. ¿Qué pasa en el momento en el que usted transpone, usted traspasa la frontera de la aproximación? Cuando mientras usted está trabajando, calculando todas estas integrales en la teoría de Hartree-Fock, eh, basándose en funciones hidrogenoides debidamente demostradas, usted está caminando en un terreno con relativa seguridad, porque la teoría es una teoría muy consistente. En el momento en el que usted decide que estos términos, con, puedan ser sustituidos por parámetros o puedan ser sustituidos por fórmulas for, por que pueden dar valores eh, confiables, ya hay que caminar con más cautela, porque usted todo el tiempo tiene que estar comprobando que las aproximaciones que ha introducido son aproximaciones que no dañan el procedimiento completo, son aproximaciones que le permiten a usted seguir confiando en los resultados. Y ese es un detalle clave. Bueno, aquí está cómo se trabaja en esto. Es una rutina, a pesar de que a veces los que usamos estas teorías utilizamos una serie de variables no tan comunes y que puede llegar hasta a asustar a algunos este tipo de representaciones, en realidad esto es una rutina eh, bastante trillada. Esto no tiene grandes complicaciones. Todo se basa al final en evaluar esta matriz y diagonalizarla, que además la diagonalización es un procedimiento de rutina. Encontrar valores y vectores propios de un sistema es un procedimiento de rutina hasta en el cálculo numérico. Siempre relato la experiencia de que el primer cálculo teórico computacional químico-cuántico que se hizo en Cuba, se hizo en una máquina de segunda generación. Con una rutina de valores y vectores propios que venía en la biblioteca de la máquina. A nadie se le había ocurrido que aquello pudiera servir para calcular una molécula y sin embargo se utilizó para calcular una molécula. Por lo tanto, esto es en realidad, en esencia, diagonalizar esta matriz es en esencia un trabajo bastante rutinario. Lo que se convierte en difícil generalmente es la evaluación de todos estos términos. En dependencia de, por supuesto, de qué nivel de profundidad usted puede tener. Y por cierto. Las modernas, frecuentes, muy, muy utilizadas teorías de, de DFT basadas en la aproximación de Kong y Chan es exactamente lo mismo, cambiando la forma de evaluar estas integrales. No tienen mucha más complicación. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, utilizamos normalmente la construcción de funciones monoelectrónicas. Aquí voy a insistir un poquito. Normalmente, la, la inmensa mayoría de los que han recibido educación química. Han aprendido a trabajar con HOMOS y LUMOS, han aprendido a trabajar con orbitales de frontera y han aprendido a trabajar con orbitales moleculares eh, como forma rutinaria, inclusive en el momento de explicar reacciones químicas. Toda la teoría de Woodward Hoffman se construyó sobre funciones monoelectrónicas hiperprimitivas y, sin embargo, se resultaron ser muy útiles en el momento de la predicción de la reactividad química de moléculas orgánicas y también después de inorgánicas.